¿Por qué ganó el elefante en la representación? El elefante respondió al desafío del rinoceronte con un despliegue de fuerza, y este último se puso en evidencia. Para su desgracia, el elefante, que fue mucho más inteligente, se anticipó a su ataque. En esta lucha de pesos pesados, el tamaño es importante. El rinoceronte no logró llegar a la garganta del elefante, ni siquiera con un cuerno de 1,20 m. El rinoceronte retrocedió con su cabeza ágil, pero el elefante demostró la plasticidad de sus colmillos de 2,10 m de largo. A pesar de su velocidad y agilidad, el rinoceronte perdió. El tamaño y el peso triunfaron. El elefante macho retiene su corona de los pesos pesados.